Buenas tardes a todos. A una hora no habitual y en un sitio no habitual, pero la última sesión de esta temporada de los Viernes al Sol, ¿no? Entonces, me parecía que era un día especial, que de hecho es un día especial con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y con todo lo que hemos visto, ¿no? Y también incluso la propia presencia de Enrique Espinosa, pues hacía que la presentación yo entendía que tenía que ser diferente. Entonces, esto es un poco lo que he pensado que tenía que decir, ¿no? En el fondo lo voy a leer porque me parece que las cosas son así como más fáciles de transmitir. Es una carta, dice así: querido Enrique, ayer buscaba la manera de presentarte y no la encontraba. Recorrí todos vuestros blogs y webs, llamé a amigos, incluso te escribí un mensaje que era un poco una llamada a averiguar por dónde empezar. A las 5 me ha entrado un email de Antonio, luego de unos alumnos que no podían presentar. ¿Cuánta tensión para el día? A las 6 me he puesto a escribir esta presentación y me ha parecido que por ser tú y llamar también como Enrique, como el otro, y además por ser el último día, debí invertir los términos. No te voy a presentar a ti, sino utilizarte a ti para poder hablar de Alicante, para poder pensar a Alicante. No te voy a presentar a ti, sino que lo voy a hacer es presentar a Alicante. Hoy, ya lo puedes ver, por activa y por pasiva, es un día repleto de ideas. Son las ideas de todo un año muy especial. No acertaba explicarlo. O sea, que voy a hacerlo con las preguntas del último libro que me he comprado, ese que te compras en la resaca de la borrachera para no perder el ritmo. Se llama ¿Quién soy y cuántos? Y este es el índice de este libro. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde venimos? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cómo sé quién soy? ¿Quién es yo? ¿Qué son los sentimientos? ¿Una casa sin dueño? ¿Qué es mi subconsciente? ¿Cómo era aquello? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es el lenguaje? ¿Necesitamos a otras personas? ¿Por qué ayudamos a los demás? ¿Por qué debo ser bueno? ¿Puedo querer lo que quiero? ¿Hay moral en el cerebro? ¿Vale la pena ser bueno? ¿Es innata la moral? ¿Es lícito matar a ciertas personas? ¿Es moral el aborto? ¿Debería permitirse la eutanasia? ¿Es lícito comer animales? ¿El simio en la selva de la cultura? ¿Cómo debemos tratar a los tantropoides? ¿El tormento de las ballenas? ¿Por qué nos debemos proteger de la naturaleza? ¿Es lícito hacer copias de los seres humanos? ¿A dónde lleva la medicina reproductiva? ¿Qué puede hacer la investigación del cerebro? ¿Existe Dios? ¿Tiene sentido la naturaleza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el justo? ¿Qué es una vida feliz? ¿Se puede aprender la felicidad? ¿Tiene sentido la vida? Pues bien, este año nosotros nos hemos hecho estas mismas preguntas y hemos conjurado la arquitectura para que nos ayude a responderlas. En gran manera, los Viernes al Sol representarían un viaje. Estar dentro del aula y salir fuera, salir y ver el mundo, salir y ver y volver y estar dentro, pensar en la universidad, pensar con la universidad. Un viaje continuo entre el adentro y el afuera de las cosas, el adentro y el afuera de las instituciones y el adentro y el afuera de nosotros mismos. Con los Viernes al Sol nos hemos situado a la intemperie para poder vivir en esa desprotección, la emoción de lo nuevo. Pero todo lo que está ahí afuera, esas ideas, construcciones, esos escenarios, esas fantasías y esas apuestas no deberían ser algo leído solo con la emoción, con la parte más fácil de disfrutar. Si no se hubiera puesto en juego mucha conciencia, mucha inteligencia, mucha responsabilidad y mucho sufrimiento incluso. Una conciencia que entiendo que no está en la calle solamente, que está en estas aulas y que a pesar de todos los pesares está en la universidad. Este año, ya lo sabes, es importante porque a los Viernes al Sol, a la tesis de Enrique Nieto, a la combinación del trabajo de algunos profesores que cierran su ciclo, hemos vivido las imágenes y las experiencias de todo lo que ha ocurrido en la calle y hemos visto ese desbordamiento de la palabra a través de los cientos de blogs, buscando montar y desmontar, construir y reconstruir de mil maneras posibles esta relación entre vivir y pensar, entre disfrutar y aprender, que es el secreto de la vida plena. Pues a pesar de tanto, este año no es importante por todo eso. Para mí y para muchos, o al menos para unos cuantos, lo es porque ha aparecido como esencial la idea de construir la responsabilidad del aula. No me parece casualidad, o si lo es, me es preciosa la metáfora, que esta última sesión no sea el sol, no sea la intemperie, sino en el lugar donde ha sucedido todo. En su día hubo una huelga de profesores,
donde en su día se jugó un partido de fútbol, donde en su día se montó un cabaret, pero también en su día aquí alguien habló de tantos y tantos arquitectos, de tantas y tantas arquitecturas, de filosofía, de arte, de biología, sin los cuales la experiencia de ser arquitecto no podría ser construida de una manera sensata. Es aquí donde hemos aprendido a aumentar nuestro conocimiento hasta llegar a ser a través de ello, lo dice Nietzsche, el poeta de nuestra vida. ¿Es esto una reivindicación del aula, de la universidad, del conocimiento en sí? Puede ser. Seguramente porque creo que nuestra recreación intelectual está aquí, la construcción de esa conciencia está aquí. La pregunta que se formula en el libro, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? No son muy distintas de las preguntas que se formulaban en su inicio los vientos del sol. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la arquitectura? Hay un momento del libro que dice esto. Nunca deberíamos olvidar la capacidad de formular preguntas. De aprender y disfrutar es el secreto de la vida plena. Aprender sin disfrutar nos reseca por dentro. Disfrutar sin aprender nos vuelve estúpidos, inútiles. Este libro acabará logrando su objetivo si consigue despertar y entrenar las ganas de pensar en el lector. Los vientos al sol habrán logrado su objetivo si han conseguido establecer este equilibrio entre aprender y disfrutar. Por eso hemos vuelto al aula, Enrique, para cerrar contigo el ciclo, para no olvidar que aquí es donde se ha pensado todo lo que está ahí fuera. Es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad. Y disfrutar ha sido, por ejemplo, conocer de cerca a Paula, a Anabel y a Daniel. A ellos mil gracias, porque sin ellos los vienes al sol no hubiera sido lo mismo. Gracias de verdad. Y compartir con Pencho tantos momentos de coordinación y con Violeta y Juanca. Y entonces me toca ahora presentarte bien y decir que es un placer que estés aquí, Enrique. Creo que poco puedo añadir a todo lo que la gente, las personas y vosotros mismos habéis ido colocando, digamos, en vuestras redes, en vuestros blogs. Yo creo que el blog de Carmelo es todo un compromiso. El tuyo, tú me lo dijiste ayer mismo, estaba parado, pero yo creo que hoy es una manera de activarlo y te propongo que sea así. Muy bien, gracias por haber venido. Muchas gracias, muchas. Nunca había estado aquí en la Universidad de Alicante, que es un poco pecado después de llevar como varios años interesado en cómo un arquitecto puede aprender a ser arquitecto, que tampoco sé, no sé qué es eso, estamos en ello todos, ¿no? Y no había estado aquí, me hace mucha alegría y además con tantas cosas que hay hoy y muchas cosas. Y lo único que voy a decir antes de contar lo que no sé por qué queréis que viniera a contar cosas, pero lo único que voy a decir es que yo soy uno de los cuatro personas que ahora mismo forman Pac-Man y que si no fuera por esas otras personas que me apoyan y con las que yo ya 6 años trabajando, pues yo no estaría aquí seguro y ya está. Y igual os pido que os pongáis de pie o van a pasar cosas a partir de ya. Y yo estoy más nervioso que vosotros. ¿Os vais a poner nerviosos? No lo sé. Pero no lo hagáis porque eso ya lo hago yo. Al cuarto de la chacha. David se fue al mío. Fus se fue al de David y entonces juntamos la salida del salón y ahí empezamos a trabajar. Y desde entonces se han pasado muchas cosas. Empezamos, ¿no? Venga. Pero quien quiera, sí. El mismo que está al lado, que vaya pasando. Acércate.
Explícalo desde el principio, donde te voy a contar una cosa. Claro, es que eso vale, es lo que hacía todo, claro, porque las reglas también se tienen que repetir. Son muy fáciles. Ya te cuento una cosa. Te cuento una cosa. Son cuatro, a ver, acuérdate. Lo que voy a contar y luego va a ser algo que en el fondo lo vamos a hacer entre los dos. Me puedes interrumpir, eso era. Me puedes interrumpir, lo que quieras o lo que quieras. Y luego todo esto, por lo que acuerdes o que sea, se lo cuentas a otro que elijas, pero luego a otro, ya sea hasta el final. Era una cosa que tenía que comparar, vivir, con observar, con protagonizar, con ser espectador y en Granada, hace unos años, dimos una charla que me dieron todos. En una contábamos lo que nosotros hacíamos más o menos así como lo que está en nuestras webs, con una objetividad ficticia, un simulacro, 22. Y luego había otra parte a la que hacíamos cosas, con una coreografía, hacíamos que la gente se metiera en la piel de los objetos que demostraba. Y los hacíamos bailar, los hacíamos cantar, los hacíamos eso, una oficina. Así que te tengo que contar las instrucciones también. Sí, claro, las instrucciones son básicas. Vale, me puedes interrumpir y preguntar. Me preguntaba qué es lo que he hecho en el último año. Si de verdad he sido arquitecto o no. Si he trabajado o no. Si ha sido. Porque creo que ha sido el año que menos cosas he hecho. Que no he rendido bien, he sido muy poco productivo. Pero al final estoy haciendo esto. Y esto creo que es lo más importante que he hecho este año. De verdad es la cosa que más me he tomado en serio. Y al final creo que es como una especie de manifiesto o de intento de manifiesto que prueba el éxito. Claro, tengo chuletas, pero no la he mirado, ¿eh? Has visto que no la he mirado. Ya. Yeah. Concéntrate, esto. Ahora yo qué, ¿me he cambiado? Que no. Que estamos teniendo es una cosa de dos. Sí. Y estamos construyendo entre los dos. Sí. Y todo lo que pase, luego. Es una combinación, es un monólogo. Es un monólogo, momento, pero es interrumpirme. Y que independientemente de eso, lo que te acuerdes ya es tuyo. Sí. Porque la cuarta regla es que se lo tienes que pasar a otro. Sí. Después de esto. Ajá. Y así hasta el final, se lo pasas a otro, pero luego cuando acabes con ese otro, que ese se lo pasará a otro, se lo pases a otro. Sí. Y así hasta el final de todo esto. Vale. Y el final de eso era, vale, no sé por qué hemos venido aquí. Sé por lo que sabemos, por lo que hacemos, por lo que hacemos. Pero el caso es que al final parece ser que vivimos que es una forma de vida todo lo que estamos haciendo, y eso lo leí el otro día. Lo que me pasa es que es una forma de vida, pero me pregunto muchas veces. Y en lugar de hablar ellos, lo que hicieron es que pidieron al público que hiciese cosas. Y el objetivo que tenían era superar esta idea del espectador como sujeto pasivo y reconocerle como un actor. Y ahora tú le tienes que contar esto a otra persona, a quien tú quieras. Ah, y hay unas instrucciones que Andrea se le olvidó contarme. No. A la anterior. No sé, esto es una conversación entre María y yo. No ha llegado ninguna instrucción. Andrea no se ha enterado de nada. Si la instrucción es que decir, esto es la conversación entre tú y yo. Esa es la instrucción 1. Vale. Y a la anterior que se lo contaba Andrea se le olvidó una serie de cosas. Claro, entonces se va perdiendo. Es un poco espacio. Sí. Pero tú te puedes inventar lo que no la vida la anterior. Claro, como te la has inventado. Ay, es verdad, qué bueno. ¿Por qué no te inventas? Invéntate una diferencia. Que Pac-Man tiene otro bocadillo de Rasby para el que se lo pida. Venga, me lo has dicho tú, ¿no? Yo tengo otra cosa que tengo que transmitir. Tenemos cuatro palabras. Sí, vamos a transmitir que hay más bocadillos, pero que Pac-Man tiene que dar un ticket. Vale. Podríamos inventar cada uno unas instrucciones. Gracias.
se intentaba ese proyecto. No estaba, era un observador. No creía. ¿No creía que se sintaba? Sí, no se lo creía. No se lo creía. Estaba. Y en ese día, el trabajo del equipo es muy importante combinar la conversación, la tensión. Y al final pasará lo que sea. Pero eso tiene que existir. Tiene que haber. Somos muchos, somos muchos. Venía en tren del otro día y pusieron una película muy mala, pero creo que la vi en el momento justo. Es una peli en la que sale Justin Timberlake y va de que se acaba el tiempo, de que el ¿la has visto? In Time. Pues si la has visto, no entro en detalle, solo te cuento esa escena medio final donde de repente él escapa con la chica y le persiguen los malos, pero es el pueblo los que viven en el sector de los pobres, los que tienen poco tiempo y se mueren continuamente con la gente que está en la... los que se interponen entre los malos y los buenos. Era como algo así, como el rollo, este rollo de tenemos poder, de V de Vendetta, con ese tono así de comedia de acción romántica. Fue muy raro, pero al final hasta se puede llorar con eso. Es muy raro esos mecanismos perversos de la gran industria, pero que también los puedes ver como de una forma muy popular y populista y decir, podemos, ¿no? Me gustó. Tanto como para hacer esto, una peli de tren. Las reglas básicas son que me puedes interrumpir en cualquier momento, podemos conversar, es una conversación como de tú y yo, sencillamente, así como se va difundiendo la charla. Bueno, el tema que quería comentar se puede resumir como somos muchos, es un poco como el lema. Entonces, no sé si has visto una película que se llama In Time, Justin Timberlake, así como reciente. Es una peli como que la gente tiene sin algún tiempo completo sí. Y... Ah, vale, sí. Sí, he visto el trailer, pero... Sí, pues básicamente, bueno, la peli a mí personalmente me parece, o sea, está fatal hecha. El tema es súper bueno, pero la peli es una castaña. En cuanto a realización, tal vez, pues, te puede haber sacado más partido. Pero hay un momento que me comentaba Batman que... sale este somos muchos, es un momento en que, bueno, los protagonistas van como perseguidos por los malos y tienen que llegar a un sitio donde se pueden meter más tiempo porque se te acaba la cuenta, te mueres. Entonces están en una zona que es un barrio como de indigentes de tiempo que viven como con minutos de margen y tienen que ir chutando ese tiempo donde pillan, en plan, dame un minuto, por favor. Y hay un momento pues en que conforme están llegando más tarde, aparece como todo el pueblo, que es donde están repartiendo habían robado tiempo un sitio y están repartiendo. Entonces hay una escena en la que aparece como todo el pueblo y se interpone entre todos los malos y ellos. Entonces me comentaba que es un recurso de la industria, así como cutre, pero que al final lo que te mete, dice, al final es que podías llorar con esa escena, siendo como que estaba como encajada ahí de una manera, no sé, es como populista y tal, pero el rollo este de somos muchos y juntos tenemos poder y eso es lo que te quería contar. Lo que me ha pasado por aquí. Y ahora se lo tienes que contar a otro. Y eso es lo que te ha contado. Igual
te ha contado lo mismo a ti que a mí, no lo sé. Me ha contado más importante. A mí me han hablado de que tenemos que establecer un juego con unas cuantas reglas. Entonces yo te voy a contar las reglas para que esto se empiece a... La primera regla es que las reglas se las tiene que contar a alguien que no conozcas todavía. Que yo lo tengo más fácil, tú igual lo tienes más complicado. Pero bueno, yo no sé si esto se anula si tú... No, porque tú se las tienes que contar, entonces no se anula. La segunda regla es que tú, cuando se lo cuentes a alguien, te tienes que inventar una nueva regla. La tercera regla, bueno, es que sea una conversación de a dos. O sea, yo con dos personas, que tú también estás. Y una regla no puede contradecir. Sí, porque a mí me han dicho que la primera regla era que la conversación decía de tú a tú y luego se ha inventado otra que era de a dos. Entonces, yo ya lo digo de a dos. Yo la regla que me voy a inventar es que las conversaciones sean privadas y no haya cámaras, pero eso ya vale para la siguiente vez. Claro, porque la eso es efecto en distancia, hay que probarla. Y no sé si hay más reglas. Bueno, sí, luego contarte un poco lo que me han contado a mí, que es esto, que es deconstruir una conferencia normal haciendo partícipe a la gente inactivo, que es el público, y haciendo que esa gente sea activo. Entonces yo de alguna manera no soy activo, te paso la actividad a ti para que seas activo con otra persona. Y otra de las reglas es que yo te voy a regalar esto, que ya te veo que te lo has regalado, sí, pero tú tienes que regalarla a otra persona que te lo vale, pero realmente. Eso es. Pues nada más. Bueno, Manu, ha sido una conversación estupenda y me ha encantado. Pero no lo has contado, eso era lo que tenías que contarle. Ya está, es lo que me han contado a mí, vale, y lo que he transmitido. Bueno, pues yo voy a transmitir esta gran verdad. Muy bien, al ataque. Yo te sigo. Bueno, a mí lo que me ha contado Enrique es que todos somos importantes. O sea, para ello todos construimos al mismo tiempo la ciudad, según es la ciudad, ¿no? Yo discutía si hablar de ciudades o hablar de sociedades, porque se podía intervenir. O sea, una cosa muy interesante es que él te permitía corregir, intervenir y introducir otro. Entonces hablaba como de otras cuestiones de igualdad o de importancia. A mí me gusta más hablar de equivalencia, pero esto es lo que me gusta. Luego me acuerdo una serie de reglas que consiste en, bueno, primero es que esta conversación se debía producir siempre entre dos personas, aunque también hay otras personas que me han contado que ha habido quien ha cambiado la regla y ha dicho que podía haber una de dos. Pero no sé, yo tampoco las quiero violar, así las reglas. Bueno, ¿y en una conversación? Sí, tú puedes, otra cosa, por ejemplo, tú puedes intervenir perfectamente en cualquier momento y decirme no estoy de acuerdo, cambiarla o lo que sea. No, porque a mí me ha llegado la misma conversación, que todos somos iguales, pero me ha llegado a través de la película de In Time. ¿No? Entonces, en algún momento estaba contando esta pregunta de la película In Time, que yo no he visto, en el que, bueno, básicamente habla del intercambio del tiempo, ¿no? Entonces la unidad de valores del tiempo. Y hay como unos buenos y unos malos, y los buenos lo que hacen es que van repartiendo tiempo al resto de la sociedad. Entonces llega un momento que reparten mucho tiempo a toda la sociedad y como que toda la sociedad llega a tener el poder. Entonces esos buenos con mucho poder, debido al tiempo que se han repartido, se rebelan contra los malos, ¿no? Y es un momento, ¿no? Habla de este momento de Hollywood, ¿no? Que ha cogido tanto valor, todos somos importantes, que ha llegado hasta esta escena de Hollywood en que todo el mundo se emociona. Y sí, también tengo que decir que todos somos iguales, que me ha llegado desde otro punto de vista. Y luego lo de las reglas, ha habido como otra parte que sí que había unas reglas, pero se nos habían olvidado las reglas. Y habíamos decidido que nos íbamos a inventar nuevas reglas. Hombre, como no, la arquitectura de Alicante, pues se inventa las reglas cada 5 minutos. Entonces cada vez estábamos añadiendo una regla más para que se fueran olvidando siempre algunas. Vale, a mí se me olvida una cosa, yo te tengo que dar este regalo que me han hecho para el siguiente. Este está un poco pocho, porque no, el otro está bueno. Vale. Vale.
Mira, Pac-Man lo que quiere hacer es que las ciudades sean como tugurios grandes. Ya está. Ese es el mensaje. ¿Y la instrucción? Transmítelo. Esparce este conocimiento al mundo. Tugurios grandes. Tugurios. Ahí lo dejo. Tugurios, hay otra palabra para tugurios. Antros. Grandes antros. Y se han dicho cómo comer, ¿no? Pero sin quitar la piel. Una serie, venga. El papel en el mundo. Gracias. Iba sobre gestionar el mundo. Debe ser una cosa muy difícil. Que no sé quién se encarga de eso. Pues gestionar el mundo. El otro día escribí en un papel que preparé para preparar esto, que era una cosa que trascendía la política y que estábamos todos ahí, todos los arquitectos y todos los que no arquitectos, todos los ciudadanos estaban ahí. Y tenemos que definir los papeles. Esto iba un poco más para arquitectos y por relacionar como, sobre todo para luego dar la vuelta y hablar un poco de la formación de lo que se supone que es un arquitecto y hablar de esos papeles que están por definir. Luego había una anécdota final que siempre quedaba bien. Siempre quedaba bien con lo que la imaginabas contándolo. Pero luego se están quedando mejor las anécdotas de lo que me imaginaba. Esto era como la más serio, que es una cosa que hablo con Pascual de los Zulo a veces, que va del arquitecto que ya no vende productos, sino que vende servicios. O que da servicios, queda mejor que regala servicios. Incluso que todas esas cosas, este es abanico. Ahora después de esto, bueno, ya no sé si me acuerdo de lo que tengo que contar. Sí, acabo de hablar con Enrique, que es la primera vez que me habla Enrique, que siempre me han venido las historias de vuelta y muy modificadas. Entonces esta es el primer paso, ha sido conmigo, a ver cómo lo veo. Y me hablaba como de la necesidad de gestionar el mundo, como que quién gestiona el mundo, que eso debe ser algo muy difícil y que va más allá de la política, que es algo que hacemos todos. Y él decía que esto está un discurso que tiene como pensado como para arquitectos, como dentro de la arquitectura, pero que en realidad que todo el mundo está en esa, estamos en eso, en esa labor, todos los ciudadanos, que la ciudad se hace así. Y me contaba que hablando con Manu Pascual de Zulo sobre este tema, pues que acabaron hablando de cómo la arquitectura no ofrece o ya no ofrece productos tanto como servicios o como experiencias o algo así, y que me ha contado que en Barcelona hace un tiempo y no sé cuándo, para probar un poco esta idea, montaron una oficina en la que ofrecían servicios, ofrecían proyectos gratuitos de arquitectura. Y entonces le he contado, porque yo me imaginaba cómo se hace gratuitamente un proyecto y como que qué tipo de proyectos hacía, y me ha contado, bueno, pues uno que era una reforma de una chica que tenía una casa como en la montaña, pero que no estaba bien para vivir y ella solamente iba ahí como a meditar, pero su sueño era acabar viviendo ahí. Entonces empezaron a hacerlo, pero no acabaron. Y otro como con tubos fluorescentes que tenían que montar no sé qué, y que se nos